La lava procedente del volcán de La Palma ha ocupado 8 nuevas hectáreas en las últimas 24 horas, hasta una superficie total de 1.058.000. Estamos hablando, perdón, de 1.058, ¿sí? 22 hectáreas. Un avance centrado en la colada 4, que se ha unido a la colada 7 entre las montañas de Todoque y también la laguna. La compañía aérea Vinter ha decidido ampliar a todo el día la suspensión de sus operaciones con La Palma, que en principio afectaba a los vuelos de la mañana a la espera de la evolución de la ceniza volcánica caída sobre el aeropuerto de la isla. AENA ha informado de que el aeropuerto de la isla sigue inoperativo por acumulación de ceniza, aunque se trabaja para recuperar la operatividad cuanto antes. El Comité Científico, por otro lado, ha reevaluado la magnitud de la erupción del volcán de La Palma, que ha pasado de un valor 2 sobre un total, ¿no?, de 8 a 3, sin que ello suponga que exista una mayor explosividad o que haya alguna variación en el mecanismo estromboliano del fenómeno natural.